La huelga en la Universidad Michoacana cumple 4 días de haber estallado. Este 10 de mayo, algunas mamás, que también son profesoras, festejaron su día haciendo guardias en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Por primera vez, las catedráticas pasaron el Día de las Madres de forma inusual, acompañada de profesores, casas de campaña, mantas de protesta y banderas rojinegras. Este 7 de mayo, más de 3.000 profesores sindicalizados están en huelga. Se oponen a que la parte patronal les cobre el ISR que anteriormente absorbía la institución. Los catedráticos exigen que se revise el 100% del contrato colectivo de trabajo. Un día de convivencia familiar, como es tradición, el 10 de mayo, Ciudad Universitaria lució con mantas de protesta y con profesores en la puerta principal cumpliendo su guardia. El escenario no fue distinto en la Facultad de Medicina. Los profesores aguardan en el interior de las instalaciones. En los edificios de Derecho y Odontología, las calles y avenidas lucen solas este día. Salvador Jara Guerrero, rector de la universidad, ha indicado que no están en sus manos levantar la huelga, ya que la rectoría realizó una propuesta y mientras esta no sea informada y aprobada por las bases, no habrá avance en las negociaciones. Mientras ellos no bajen las propuestas, o sea, los profesores no conocen las últimas propuestas. Entonces yo estoy esperando que los profesores lo conozcan para ver cuál es la reacción, porque no la sabemos. A 4 días que se mantienen paralizadas las actividades en la Universidad Michoacana, este día los profesores se mantuvieron relajados, jugando ajedrez y platicando dentro de los edificios. Con información de Dulce Arriaga, informa Coazar TV.